Hola amigos, bienvenidos a Falling Door. Hola faunático, tras esa pequeña broma de Halloween, vamos a hablar sobre 10 cosas sobre mi gato Mico. ¡Vamos allá! 1. Criado biberón. Mico era un gatito que necesitaba un hogar. El dueño de su madre no podía mantener a la camada de gatitos que tuvo y les buscó un hogar, y en este caso lo cogimos nosotros. Mico lo cogimos con solo 10 días, así que lo tuvimos que criar a biberón. Los gatos de pequeños necesitan la sustancia que les proporciona la leche de madre, que se llama calostro, y después podemos alimentarlos nosotros con leche especial para gatos, no con leche de vaca que les sienta muy mal. Cuando lo cogimos tenía los ojos cerrados, era así de pequeño y parecía una ratita. Con el tiempo se le fueron desarrollando los ojos, los fue abriendo, fue cogiendo su color, fue creciendo y ya fue cogiendo una forma un poco más parecida a la de un gato. Realmente, el proceso de criar un gato biberón es muy parecido al de tener un bebé humano, solo que tarda mucho menos en crecer. Pero también tuvimos que darle por la noche, estar pendientes de que tuviera calor, nos preocupábamos si no se movía, por si le había pasado algo cuando estaba durmiendo, pero todo salió muy bien. 2. Edad y peso. Mico es un gato que tiene ahora mismo 1 año y 6 meses. Con lo cual es un gato de 1 año y medio y pesa alrededor de 4 kilos. Este es un dato curioso porque cuando hagamos el disco sobre Sully vais a ver la proporción entre uno y otro. Es un gato muy estilizado, muy delgado, que tiene una pequeña capa de grasa en la zona de la barriga que no es perjudicial y que muchos gatos lo tienen. Ya hablaremos de ello en algún vídeo. 3. Un gato muy bueno. Mico es un gato muy bueno, muy tranquilo y muy sociable. Jamás en la vida Mico nos ha arañado o bufado ni nada por el estilo, salvo en alguna ocasión en la que se ha asustado, pero no porque nos estuviera amenazando a nosotros. Es un gato juguetón, sobre todo cuando era más joven, aunque todavía le quedan esas ganas de jugar. ¿Mico la gata? Su primer gato. El primer gato que vio Mico fue un gato llamado Tileno, que fue un gato que necesitaba también un hogar y nosotros lo cogimos para mi tío. Tan solo estuvo una tarde en casa antes de llevárselo a la casa de mi tío, pero en ese rato estuvieron juntos y pudieron jugar. Hicieron bastante buenas migas. Hace poco le trajimos a un hermano, que es Sully, como lo habéis visto en los vídeos de mi canal. Al principio lo miraba con un poco de recelo, aunque en ningún momento se mostró agresivo con él ni nada por el estilo. Sully quería jugar con Mico y Mico pasaba un poco de él, pero poco a poco fue cogiendo confianza y ahora se pasan casi todo el día jugando juntos. 5. Escapista ocasional. Mico, la mayoría de las veces cuando llegamos a casa, se espera en la puerta y no hace ningún intento por salir, pero de vez en cuando, en cuanto abrimos la puerta, se nos escapa corriendo y baja las escaleras hasta llegar al trastero. Nunca intenta irse para la calle, pero sí que es verdad que a veces sale y se queda en las escaleras esperando a que yo le persiga. Si no bajo detrás de él, se queda inquieto, pero cuando voy detrás de él, sigue bajando hasta que llega al trastero. Una vez que llega allí a la puerta, se tumba en el suelo, se frota y cuando lo coge en brazos para subirlo para arriba, ronronea. No sé muy bien por qué hace esto, pero se ve que a él le gusta que lo lleven brazos para arriba. 6. Oído fino. Mico es un gato que tiene un sentido del oído buenísimo, como casi todos los gatos, pero la verdad es que él siempre está alerta. En cuanto oye el más mínimo sonido, se queda atento a ver qué es lo que ha pasado. Y de hecho, es capaz de saber cuándo tanto mi pareja o yo estamos a punto de llegar a casa, incluso cuando ya estamos abajo, sin haber subido todavía al piso.
¿Verdad que sí? 7. Le encanta la ventana. A Miko le encanta mirar por la ventana. Es un gato muy curioso y siempre, aunque es más precavido que Sully, le encanta acercarse a curiosearlo todo. Le encanta sentarse en el escritorio y desde ahí mirar por la ventana durante largo tiempo. En la ventana de la cocina, por ejemplo, que tiene un rascador bajito, se pone sobre sus dos patas traseras para asomar y mirar por encima de la ventana. Cuando abrimos la puerta de la terraza, también le encanta salir y asomar entre los barrotes para ver qué es lo que pasa ahí abajo. Es un cotilla. Cazador de moscas. Miko es un gran cazador de moscas. Cada vez que oye una, enseguida está ahí detrás de ella. Sube por un lado, por el otro, e intenta cogerla. Y si ve que está muy lejos de su alcance, comienza a maullar de una manera muy peculiar, muy característica, que nosotros ya sabemos identificar con que ha visto una mosca. Lo hace para que nosotros le cojamos en brazos y le acerquemos hasta donde está la mosca. Y desde ahí, él ya la atrapa. La verdad es que nos divertimos mucho ayudándole a cazar moscas. 9. Gato guardia. Miko siempre nos avisa cuando se nos escapa un agaporni. Tuve una temporada en la que hubo bastantes fugas de agapornis en una jaula en concreto en la que eran capaces de abrir un hueco por donde estaban los comederos y cada poco se me salían fuera. En el momento en que el agaporni se salía, Miko, como os he dicho, tiene un oído muy bueno, iba para la habitación en la que están los pájaros y comenzaba a maullar de una manera muy peculiar, distinta a cuando maullan por la mosca. Lo único que hace es quedarse allí mirando para el pájaro y maullar. No hace intento de intentar subir a atrapar el pájaro, por ejemplo. Espera a que nosotros vayamos y cuando nosotros ya estamos en la habitación, deja de maullar. Pues su intención era llamar nuestra atención para ir allí. La verdad es que Miko se porta bastante bien con los pájaros. Nunca ha intentado cazar ninguno. Y sí que es verdad que cuando se asustan o revolotean, pues se le ponen los ojos así en plan... ¿Qué es eso? Se le despierta un poco ese instinto que tiene que tener de cazador, pero nunca ha intentado abrir una jaula, sacar un pájaro ni nada por el estilo. De hecho sí que es un gato muy juguetón y le gusta jugar con ellos, pero hay que tener cuidado porque a nosotros nos puede hacer un pequeño arañazo jugando sin querer, pero a un agapornis le podría hacer mucho daño. Además de que por muy bueno que sea, quién sabe si ese instinto cazador pudiera hacerse mucho más grande de repente. 10. Le encanta la compañía. A Miko le encanta estar acompañado. Es por un lado bastante independiente en cuanto a que no es un gato que le guste que lo cojan, que lo estén sobando mucho, pero sí le gusta estar cerca tuyo. Y cuando nosotros le castigamos, por ejemplo, por la razón que sea, no le podemos dejar estar en la habitación en la que estamos nosotros, siempre se va a la habitación en la que están los pájaros y se tumba allí sencillamente para estar con ellos. Necesita tener a alguien que le haga compañía, no le gusta estar solo. En el momento en el que lo deja solo en una habitación, incluso cuando él está durmiendo o lo que sea, él se da cuenta, se levanta y se va a donde tiene compañía. No le gusta estar solo. Pues eso ha sido todo. La verdad es que hay muchas más cosas que podría contaros de Miko, pero estas son las 10 cosas así más peculiares sobre él. Qué duda cabe de que nos ha tocado un gato maravilloso. Es muy bueno, muy tranquilo y no nos da problemas. Así que estamos encantados con Miko. Mikote, eres un gato muy bueno. Mikote, no te dejo escapar. Es como una pantera. Di adiós, tú. Pues esas han sido las 10 cosas sobre mi gato Miko. Eso ha sido todo, amigos. Dadle al like, suscribiros si no lo estáis y dejad los comentarios ahí abajo. O si no, nos comeremos vuestra cabeza.